130 millones de pesos vamos a ejecutar en obras públicas en la municipalidad para este año. Es el presupuesto más alto gestionado todo, obras que se van a hacer con financiamiento tanto provincial como nacional. En nuestra ciudad tenemos 121 viviendas en distintos lugares de la ciudad, hechos con fondos de Nación e IPB, ejecutadas por el Instituto Provincial de la Vivienda. Hay 72 viviendas en construcción en Valle Chico, que se están haciendo casi todas, ya creo que es casi todos fondos provinciales. Inversiones grandes para nuestra ciudad que hemos gestionado también. 800 millones de pesos, mucha plata, para la reconstrucción de la Ruta 40. La ruta que creo que todos los que la transitamos sabemos del estado en que estaba. Ya desde que se inauguró ya estaba toda poseada. En este momento, Vialidad Nacional lo que está haciendo es reconstruirla en algunos lugares donde ya no tiene ni sentido bachear porque se vive rompiendo. Están sacando toda la que es la base, la estructura de la ruta y haciéndola de vuelta. En otros lugares van a bachear, pero es una obra importante entre Esquel y el Bolsón, con una duración de 5 años en total que va a tener esta obra. También se destrabó algo que hemos reclamado mucho, la ruta entre Esquel y Trevelin, y la ruta que va desde Trevelin hasta la frontera con Chile. Esas son dos obras separadas. La empresa que iba a hacer la ruta entre Esquel y Trevelin, había un problema legal, que la empresa entró en quiebra, se solucionó, así que esperamos ya dentro de poco que esté esta obra en marcha, es lo que me han dicho desde Vialidad Nacional. Y la obra de Trevelin frontera con Chile no tenía proyecto siquiera, fue anunciada muchísimas veces, pero en realidad cuando fueron a buscar los proyectos para ejecutarla no estaban. Así que bueno, esperamos ya para 2019, me dijeron que ya el proyecto se termina en 2018 y en 2019 estaría lista. Otra obra fundamental para la región, 1.400 millones de pesos de inversión para el gasoducto cordillerano, el refuerzo del gasoducto cordillerano. No podemos, quien construye hoy no le dan conexión de gas porque hubo un problema muy serio con la obra en el gobierno anterior, faltó dinero, mucho dinero, y bueno, hoy el gobierno nacional, el Ministerio de Energía de Nación, ha licitado la compra de caños, los equipos de bombeo y la instalación de los mismos para dar el refuerzo en los distintos tramos que tiene el gasoducto cordillerano para darle a todo, desde la provincia de Neuquén hasta Cerro Dragón, aquí en Chubut, para que podamos tener todos nuevamente conexiones nuevas de gas. Vamos a tener 4.000 metros cuadrados de obra, 200 autos estacionados y 470 millones de pesos de inversión en esto que quienes no hayan escuchado alguna vez al ingeniero Sepiurca hablar de esta obra ya saben de qué se trata, porque bueno, nos ha cansado a nosotros, pero también ha cansado a todos los ministerios en Buenos Aires para que esta obra salga y finalmente se llamó a licitación. Se hace de nuevo todo el aeropuerto en distintas etapas sin cerrarlo. La torre de... yo pensé que era un problema del dibujo, pero la torre tiene esa inclinación, es así, cosas de arquitectos. Pero se hace la torre del aeropuerto nueva y todo el edificio de vuelta. Estas son imágenes interiores de lo que va a ser el edificio una vez terminado.